El jueves pasado venía de la Salita Cortés, vine hacia la farmacia que está acá sobre el puente Ñeco, y tres personas, caminando, dos varones, una mujer, amén de un tipo en moto que lo acompañaba, me lo quisieron robar a mi nene de 6 años. Empecé a gritar, estaba la policía, la policía esa de seguridad que ponen al otro lado del puente, pero no hicieron nada. Sinceramente estamos en tierra de nadie. Robo todos los días, todos los días, no se puede vivir. Sí, cuando estábamos viniendo para acá para la marcha, éramos fácil 10 personas en la puerta de mi domicilio y adelante nuestro, a mitad de media cuadra, paró una moto con dos chicos y le robó el celular a una chica y se fueron como si nada. Ya no importa el horario, si es de noche, si es de día, te roban igual, hay violaciones, secuestros, roban a los chicos, ya no podés salir tranquila ni a comprar. Yo hacía 10 minutos antes que había venido de comprar con mis hijos. ¿Por qué tengo que vivir así? Porque mis hijos no pueden jugar, tengo sobrinos. Esto no puede seguir así. Del otro lado del puente, del otro lado de la parte de la Petrobras, está lleno de pitufos. Cada una cuadra hay 5 o 10 pitufos boludeando porque no están haciendo nada. Sí, estamos acá en una convocatoria que logramos entre todos los vecinos a causa de que esto ya se está volviendo constante, no es un caso aislado. No puede ser que en una semana haya habido 4 casos, intento de robo, disparos. O sea, y estamos completamente solos, no nos cuida nadie. Estamos reclamando por más presencia policial, ¿sí? Y hay calles que son una boca de lobo, hay calles que son las más transitadas, ya sea Buen Giovanni, acá Puente Ñeco, Colectora, de Anfunes, donde por más que sean transitadas no te dejan de robar. Y suponiendo que tengas algo, no lo tengas, te van a pegar un tiro igual. Entonces estamos pidiendo protección para todos, ¿me entiendes? Así acá como en todos lados. Creo que es hora de que hay que empezar a juntarse la gente, sí, hacerse sentir. Entendemos que estamos molestando a la gente que por ahí vuelve de trabajar, pero lamentablemente es la única forma de hacernos sentir. ¿Y a quién representa? Acá Moreno, se hagan presentes las autoridades por el tema de inseguridad, de robo, pero no solamente de robo. Acá pasa que también hay autos que intentan subir a las menores. Hay casos de violación en el barrio que está denunciado. Te roban los celulares, menores de edad, pues no pueden salir a trabajar las chicas de 20, mamás jóvenes. Hay autos que intentan subir a los autos y se las quieren llevar. Los vecinos somos los que tenemos que salir a defender a esas chicas. El otro día hubo un caso que gracias a Dios no pasó más que el tiro que le rozó la cabeza a un joven, ¿sí? Entonces acá están pasando cosas realmente muy graves. Entonces acá se tienen que hacer presentes las autoridades municipales, las autoridades policiales, y darle una respuesta a nuestro barrio Buen Giovanni. Somos zona liberada, como de otros lugares están la policía que camina. No tenemos grandes pretensiones. Lo único que queremos es que nos cuiden, porque nosotros, Buen Giovanni, es el que le pone a la Argentina querida el hombro día a día. Tantos mamás, abuelas, y lo último que tenemos que permitir como barrio es que nos saquen los niños, que lastimen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras madres. Creo que todos nacimos de una mujer. El que se olvida que nació de una mujer, que venga y nos diga. Por favor, seguridad urgente. Yo como mamá de una criatura que va al colegio Nido de Águila, me enteré que hace poco han violado a una chica, pasan en auto a punta de pistola. Realmente estamos muy preocupados y vemos que hay mucha diferencia solo por un puente. Vos cruzás este puente y la seguridad sobra porque hay pitufos por todos lados. Nosotros de este lado somos personas dignas de trabajo, y quien conoce el barrio, que hace más de 10 años que vivimos, este barrio se fue adelante a esfuerzo nuestro porque somos personas de trabajo, tenemos títulos. Por favor, a las personas competentes que le hemos puesto el voto, que ellos pongan lo que hay que poner, nada más.